Vamos a ver, señoras y señores, qué es lo que pasa en el cajón de los Houstons. Todo listo en el centro del ruedo, listo y preparado para llevar la plegaria en nuestro poderoso. Todo listo, corta, muchachos. Ahí está la salida, aquí está. Es el Ferrari, aquí está Colimilla de Colima, señoras y señores. Allá Colimilla, aquí está el Ferrari de los Colimiles. Allá, señoras y señores. Vamos a ver. ¡El aplauso, Colimilla! Escuela de Colima, el hombre que está preparado. Vamos a preparar la siguiente de compromiso, recuerda. Vamos a mandar un saludo cordial también a la gente que nos acompaña del llano de Toxín, bienvenidos. Sean todos la gente de La Loma, bienvenidos. La gente de Hacienda Guasalada también. Todo listo, Escuela de Colima, señoras y señores. Es el cerreño de los temibles del señor Pedro Castañeda, Colima, Jalisco. ¡Puerta, puerta, casa! El cerreño de la Escuela de Colima se va. Señoras y señores, cervecita en la mano y sobre todo muchas ganas de ponerle música al ambiente. Todo suyo el escenario, muchachos. Ya estaba preparado, pero hay cambio de jinete. Hay cambio de jinetes, el Mamel de Colima, señoras y señores. Y bueno, vamos a ponerle música, amigos de la... Vamos a ver Grano de Oro y el Mamel. Todo listo, damas y caballeros, esperando la hora. Todo listo, aprovechalo, aprovechalo. ¡Puerta, puerta, aquí está! ¡Ahí está Mamel Colimense, Grano de Oro! ¡Ahí está la vuelta matona, señoras y señores! ¡El Mamel de Colima se va! ¡El Mamel de Colima se queda! Mediable todavía, ahí está, señoras y señores, haciendo la buena monta. Van a llegar los cabezales, el Mamel se vacó, sí señor. Que ustedes pongan mucha atención a la gente que compró su cartita, porque estamos a punto de hacer la rifa, señoras y señores. Una botella de 1800. Vamos encendiendo las luces de una vez. Listo, 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 listo. ¡Puerta, muchachos! ¡Ahí está Nando Soñador! ¡Vaya pelea, se porta! ¡Ahí está la vuelta matona! ¡Se va! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Mano de
es terrible. Ahí está Nando el soñador. Vaya pelea, soporta. Ahí está la vuelta, matona se va. ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Mano de Jalisco, señoras y señores! ¡El soñador de los temibles! Se vaya preparando, por favor. Vayan calentándolo, vayan hablándole poquito y háblenle de lo que se va a tratar. Con la cuaresma y el centenario, señoras y señores. Vamos a ver, no lo pierdo, se de vista público. Todo listo, aquí nos vamos. ¡Fuerte, muchachos! ¡Aquí está la salida, centenario! ¡Cuaresma de Colima, pelea, soporta! ¡Aquí está la vuelta matona, la vuelta matona! ¡La cuaresma de Colima! ¡Vaya, señoras y señores! ¡La cuaresma perdido completamente! ¡La cuaresma está perdido! ¡La cuaresma, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Vaya, señoras y señores! Asistencia médica para la cuaresma, parece que está pisando por el toro. Ahí el señor Pedro Castañeda nos trajo la lumbre el día de hoy. ¡Anda! ¡Póngale la diana, muchachos! Perro del mal, viene Paterín de Colima, damas y caballeros. Ahí anda el amigo de los algodones. Ahí anda el amigo de los algodones. Recuerde que si el de los algodones no le regala una sonrisa, usted no le paga. Todo preparado, Paterín y el perro del mal. ¡Avánchale, Paterín! ¡Fuerte, muchacho! ¡Ahí está la salida, señor perro del mal! ¡Ahí está Paterín de Colima! ¡Así pelea, se porta! ¡Allá, señoras y señores! ¡Es el perro del mar! Pero ahí está el segundo aire, la segunda tanda. Van a llegar simplemente los cabezales. Señoras y señores. ¡Hola, listo! ¡Vamos a ver! ¡Se bajó! Se van a dar dos de la misma calaña. Un jinete grande de estatura, un toro grande de fuerza. Calibancillo y este de nombre Martillo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Aquí está! ¡Ahí está Martillo! ¡Calibancillo pelea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Córrale, córrale! ¡Vaya Martillo de los temibles! Vaya, 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 Talibancillo, señoras y señores, salió disparado. Vaya. Ahora listo, aprovechalo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Aquí está! ¡Ahí está Martillo, Talibancillo, pelea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Córrale, córrale! ¡Vaya Martillo de los temibles!
listo el Colimillo y el Cienfuegos, damas y caballeros. En la siguiente de compromiso, avión de la muerte, Milpa de Colima, señoras y señores. Vamos a prender, caballeros. Yo quiero pedirle a todo este público que enciendan las cámaras, enciendan los celulares, porque avión de la muerte es un toro rapidísimo que hasta el momento muy pocos jinetes le han visto la cara. Fuerte, contundente, poderoso, que presentan los jinetes a la cara, Milpa de Colima, señoras y señores. ¡Listo! ¡Puerta, puerta, muchacho! ¡Ahí está el avión de la muerte, la Milpa de Colima! ¡Cuidado! ¡Avión de la muerte, señoras y señores! ¡Vaya! Ok, todo listo, señoras y señores. Nos vamos con la última de señoras y señores. Miguel Berjania, este de nombre ejecutor de Rancho Los Temibles. Todo listo, todo preparado. Saludos a Panchito, el arrendador, oiga. Dándose la cola de este público, lo poco mucho que aguante. Todo listo, vamos a ver, aquí viene. Aquí viene, lo prepara, lo quiero. Aquí viene. Aquí viene Miguel Berjara. El ejecutor. Vamos a ver, señoras y señores. Todo listo, todo preparado, mi hermano. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver, el último solecito, muchachos. El último solecito, póngaselo. El último solecito, a ver qué pasa. Vamos a ver. Regáleme un aplauso público. Vámonos, muchachos. Un aplauso para que se anime. Sabemos que el compromiso no es fácil. Sabemos que la vida no es como el zacatito para que vuelva a retoñar. Un sol más, dice el ganadero. Un sol más. Vamos a ver, un solecito más. Ganadero, si no, nos vamos a ir, muchachos. Todo listo, se llama ejecutor. Vámonos, muchachos, aquí viene ahora sí. Aprovechalo, mi hermano. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Todo listo, señoras y señores. Aquí viene. Vamos a ver a Miguel Berjara, damas y caballeros. Vamos a ver. Listo, listo, muchachos. Sí.
muchacho. Vamos a ver. Aquí viene, última oportunidad, última chance. Miguel Berján, aquí viene, señoras y señores. Vamos a ver, última chance. El son ya va acabando. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver. Vamos a ver, parece que no le va a brincar, damas y caballeros. Vamos a ver, Miguel Berján, no pasa nada, mi hermano. Vamos a ver. Señoras y señores, de parte del ganadero, el toro va a salir para allá, y el toro ya sale. El toro sale del cajón. El toro sale del cajón, señoras y señores. Bueno, damas y caballeros, a veces llega el miedo y a veces no se puede. A veces el miedo es más grande que la valentía del hombre. Y bueno, dicen que todo aquel que no tiene miedo es porque ya está en el cielo. Y bueno, señoras y señores, regálenme un aplauso chingado porque también los hombres tienen miedo. Ahí está. Adelante, nos vamos al baile, señoras y señores. Con esto damos por terminado el jaripeo. Que Dios me lo bendiga a todos.